gusta un montón, ¿eh? Que sí, que sí. Que como veis, ahí está ahorrando mis cremas. ¿Qué es por aquí? De novedades y de cosas que tenemos que contaros. Os actualizo el tema del colegio de Martina. Es que yo creo que va a hacer una ilusión tremenda. Ven para acá. Oye. Ostras, cuchufletillas, me estaba maquillando porque luego he quedado con una amiga para dar una vuelta con María, que ya la conocéis de otros vlogs. Pues hemos quedado para pasear a los niños y eso, y vernos que hacíamos, pues hacía ya antes de irme de vacaciones a Disney, que no la veo. Así que bueno, que habíamos quedado y me estaba así maquillando un poquito y arreglándome. Y el otro día, cuando me pasé por Mercadona, pues compré esta máscara de pestañas que en la vida la había utilizado. Sé que es súper famosa, que sale muchísimo por Facebook, por YouTube, por blogs, pero nunca, nunca, nunca me había llamado la atención como para comprarla, ¿vale? Porque sabéis que yo soy súper fiel de esta máscara de pestañas, que es la Volumen Million Lasher de L'Oréal. Soy súper, súper fan de esta, ¿vale? O sea, a mí me gusta muchísimo, sobre todo lo que es el cepillito, ¿vale? Que es así. Pues no sé, yo soy súper fan de esta máscara. Entonces, como que esta ya me va bien, tal, y me ha acomodado y siempre compro la misma. Pero el otro día dije, bueno, son 3,50 € creo que me costó. Es baratita, tal, tiene súper buena fama. Voy a ver qué tal me va. Oye, pues me ha encantado. Sí que es verdad que, bueno, esta es para volumen y yo tengo bastante longitud. O sea, yo tengo unas pestañas bastante largas, ¿vale? Porque mirad, no me he echado... ¿Cómo se llama? El aparatito este que es como para darte longitud y rizo a las pestañas. Pues hoy no me lo he echado, pero está súper bien. Me ha gustado muchísimo el resultado. Y oye, súper baratita y está genial. No sé, que me ha gustado un montón. Oye, que os la recomiendo 100%. Sí que es verdad que yo tengo bastante longitud de pestaña, pero lo que me pasa a mí es que como que se me caen y se me aplanan. Como que yo no tengo rizo. Tengo mucha pestaña, pero poco rizo y se me aplanan. Entonces muchas veces tengo que usar el aparatito este, que por lo visto es malísimo porque se te acaban cayendo las pestañas. Y voy a probar a ver si con esta se me quedan así para arriba y no necesito utilizar el rizador de pestañas. Está un montón, que sí, que la recomiendo un montón. Y nada, pues eso, voy a acabar de arreglarme. No sé qué me voy a poner de ropa. Así que el pintalabios lo elegiré por lo último. Y nada, me voy a echar un poquito la raya del ojo. Listo. Y ya me voy. Y tengo aquí ya este trastito. Que como veis, ahí está ahorrando mis cremas. Hola. Nada más que las tengo bien cerradas. Hola. Hola, mi amor. Mira, tengo más pintalabios. Ah, ¿esos son tus pintalabios? Este man. ¿Estos son tus pintalabios? Sí. Este es para rosa. Este es rosa. ¿Mm? Qué chulo, Martín. Y este que van a abrir papá, que está trabajando. Ah, papá está trabajando, ¿verdad? Y porque se ha ido basura. ¿Qué ha bajado basura antes de irse a trabajar? Sí. Muy bien, es lo que tiene que hacer y papá. Y bueno, voy a ver qué le pongo a estas niñas hoy para salir a dar una vueltecita. Y yo. ¿Tú no, también, cariño? Yo no quiero hacer. Pues un ¿qué? No quiero pantalones. Sí, hay que ponerse pantalones porque el vestido, los vestidos que tienes falda. Amiga, ¿por qué está sucia? Porque está lavada con azúcar. ¿Qué quieres? ¿Esta falda? ¿Sí? ¿Esta falda? ¿Y de camisa? ¿Y de camisa esta? ¿O de cofara? ¿Esta camisa? Sí. Vale. Por esta. ¿Y para mí? Y para mí ahora lo vemos. O con esta camiseta, Marti. También no la podemos poner. Esta. ¿Con esta? Sí. Vale. Esta tampoco. Porque me gusta esta. ¿Tú cuál vas a coger? A ver. Quiero rosa. ¡Ay, casi mía! Muy bien. Es por aquí. No es para...
bien. Me toca. ¿Quiere coger el círculo? ¡Bien! Mira que tiras el pelo a la tata. ¡Uy, las hermanas! ¡Qué guapas! Y ahora, desde que va al cole, le ha dado por ponerse lacitos en la cabeza, como para el uniforme le ponemos un lacito rojo o azul. Pues ahora le ha dado por ponerse lacitos, ¿verdad? Rosa. Y Rosa también tienes uno. Para el autobús. Ah, vamos al autobús porque hemos quedado ¿con quién? Con la madre de abuelos. No, a los abuelos hoy no, vamos a ver a María. Bueno, creemos que ya dentro de poco no cogeremos tanto el autobús. Ya os iremos informando próximamente de novedades y de cosas que tenemos que contaros. Pero con un poco de suerte, dentro de poco ya no cogeremos el autobús tanto, tanto. Sobre todo para ir y venir del colegio de Martina y esas cosas. ¡Ay, que te da cosilla los perros! ¡Que no hacen nada! ¡Los perritos! ¡Ay! ¡Que no hacen nada los guaguas! Que sí, otro perrito. Mira. Venga, anda. Otro perrito. Que no hace nada los perritos. No me pilles. Que no te pilló. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que te pilló mal! ¡Que te pilló mal! ¡Mire! No ves por dónde vas. Venga. Yo. No. Llegamos al punto de encuentro donde hemos quedado con María. Os actualizo el tema del colegio de Martina. Por ahora, a ver, lo lleva muy bien. Sí que es verdad que ha llorado como cosa de 3 días o así. O sea, ella iba súper feliz, quería ir al colegio. Súper bien, de verdad, cuchufletillas. Pero es que se contagia de otros niños. Ve a llorar a la puerta de la entrada del colegio a otros niños y se contagia. Por el resto, bien, me dice la profesora que allí en clase no llora, prácticamente ni pregunta por nosotros, que está bien, que pide pipí, que nos ha hecho pis encima, cosa que me preocupaba. Acepta pues cuál es su vasito de agua allí, eso sí, que juega con sus compañeros y lo poco que sabemos por ahora, genial. Así que sí que es verdad que nos ha pedido, bueno, a todos los padres de los niños de la clase una cita para hablar con ella, tener una charla e irnos contando cómo ha ido pues estos días. Pues la tengo la semana que viene y ya os iremos contando qué nos dice la profesora, pero vamos, yo creo que bien. Ahí está la María, que me estará escribiendo. ¡María! ¡Hola! Que hacía mucho tiempo que no te veía yo a ti. ¿Qué? No te veía yo a ti. ¿Crees, señorita Patarra? Me ha gustito tú, mi amor. Ya, ¿Qué? No te veía yo a ti. Sí, ¿eh? ¡Ah! Mirad qué oso por 12. ¿12? Con 99. Marti, si es igual de grande que tú. ¡Mira! No, que la vas a arrastrar. Mola un montón. Me gusta más el clarito. Mira lo de Play-Doh. La plastilina. La plastilina 12,90, ¿eh? Y te vienen un montón de moldes. Esto para Martí, vamos, es el paraíso. A ver, quiero enseñar. A ti que te encanta la plastilina y ahora en el cole juego un montón con la plastilina. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 plastilinas y un montón de moldes. ¿Qué pesa? Ala, ¿y esto graba? Si le pones cámara, ¿verdad? ¿Esto graba? Mira, hola, hola, se lo cojo a Jonathan. Estará guapísimo. Le mola más esto, ¿eh? Estaría muy chulo. Y la última vez él me compró una mochila y me dio una súper sorpresa. Lo vi. No te veo la vida real, pero actualizo tu YouTube. Hace que nos vemos más de 2-3 semanas, más o menos por ahí, 3 semanas YouTube, o así, YouTube. Pero YouTube me ves. Venga, se lo cojo.
Es que yo creo que le va a hacer una ilusión tremenda. Venga, se lo voy a coger. Es que le va a flipar. A ver, espero que sea bueno, porque Jonathan con estas cosas es un poco exigente, ¿eh? Tiene que ponerte aquí la calidad de la cama, ¿eh? Pero es que grabe le mola un montón, porque lleva detrás de esto para grabar y hacer planos y bueno, Jonathan ya sabéis que es súper friki de los helicópteros, que tienen no sé cuántos mil helicópteros, no sé cuántos mil aviones, y encima en el municipio donde vivimos hay un... ¿cómo se llama? Las pistas estas que son para volar aviones. Bueno, un circuito para aviones, así en plan casero, y Jonathan iba a volarlo allí. Y antes yo tenía que ir a buscar esto a Madrid, a una juguetería que solo había aviones y tal. ¿Dónde Arturo Soria? ¿Dónde lo de...? ¡Ah, mira! Te viene también esto, las gafitas estas. Guau, yo creo que le van a molar mazo, ¿eh? Yo creo que también, además, puedes verlo con el móvil por aquí. Guau. Lo que grabas. Esto le va a encantar. Bueno, si no, que venga, deja enviarlo. Sí, porque estas cosas tienen que pesar poco. Si no... Yo que se me pega un aromatoste o algo. Venga, se lo voy a coger. Ah, ¿no? Esto no es para llevar... Ah, no, esto es para sentarte. Para hacer carreras. ¡Qué fuerte! ¡Hala, qué chulo! O para Ian, o para ti. Mira qué tractor. Mira, pues está baratito, ¿eh? Mejor este, que puede coger cosas de... Y arena. Y para papá de... Sí, todo para papá. Todo. Para mamá no. Qué chulo, ¿verdad, Martina? Dan ganas de empezar a coger cosas para Reyes. ¿A que sí? Oye, pues hay que aprovechar. Oye, no es mala idea aprovechar, venirte una tarde sola, coger juguetes y guardarlos. Y esas confianzas. Y esas confianzas que os traéis. Dame esa mano. Mira. ¡Hala! ¡Ay! ¡Es para acá! Oye, la estás usando como mordedor porque te están saliendo esos dos dientecitos. ¡Ay! A mí no me metas la mano. Que no, que no, que no. Quiero que me metas la mano. Yo te la meto a ti. No me callas. Vaya confianzas. Que no te vea a ti tu padre. Ni a ti su padre. Que no le quiere dar la mano. A por ella. Hemos venido a la tienda de casa a bichear un ratito a ver qué hay por aquí. Y bueno, la verdad es que estamos haciendo tiempo hasta que los chicos, hasta que nuestros chicos salgan de trabajar. Está Jonathan ahí con chupletillas y le voy a dar la sorpresa. ¿Tú qué dices? ¿Que le gustará o no? Sí, me ha encantado, me ha encantado. A ver. Espera, espera. ¿Tú se la vas a dar también, Martí? ¿Se la vas a dar? ¿Sí? ¿Y crees que se va a poner contento papá? Sí. ¿Sí? Sí. Madre mía, qué nervios. Júntate, júntate, que no nos vea. A ver, ¿qué nota? Sorpresa. ¿Eh? Ah, no, no es lo que es. No. Pero espérate, que lo abra papá. ¿Qué es? No sé. Ah, vale. Digo, no sé lo que es, pensaba que era una brocha de poker. ¿Te gustó? Sí. Mira, regala eso, Martina. Muchísimas gracias. ¿Eh? ¡Yo quiero! ¡Qué chula! Toma, toma, grábale tú. Sí, no, del revés, del revés. ¿Te viene esto también? Sí, para... No creo. Sí. Grábales a ellos, grábales a ellos. Mira, para que puedas grabar como te gusta más. Dale la vuelta, para que se vean ellos. ¿Tú ves, pa? Sí. Bien, bien, bien. Así te ves bien, ¿no? ¿Eh? Vaya. Ahí te ves bien, ¿eh?
Aquí tiene la mía, María. A mí no me agradece. No se choca. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal todo? ¿Bien? De la barba más grande. Mira, María. ¿No? Buenas tardes, señoras. No debería estar. ¿Qué podremos comer aquí? Aquí te bebe a mi María. Estaba que de repente. Aquí te da a mi mamá. ¡Hola, cachufletillos! Y voy aquí a tener a mi máquina. Solo. Aquí tiene a mi papá. Aquí tiene a mi papá. Aquí estoy yo, que soy su papá y la quiero. ¿Me das un beso para demostrarlo? Gracias. Que si os regalo también de Marte. Y esta. Tú voy a esta. Pero ya después siento que yo no soy. Pero pues siento que yo no soy la luna. Yo soy artista. Ay, bueno, hasta las 11. ¿Hasta las 11 nada? Pero mamá contigo, yo también. Queríamos haber cenado aquí en el típico que está súper rico. Pero sin reserva. Muy difícil. Martina, espera. Hemos acabado aquí en el hostel. Porque no dejan. En el típica estaba todo reservado. Martina, ven. Bombi. Mía. ¿Quieres una silla de estas? Ya estamos en casa, como podéis comprobar, y es que me acabo de duchar, por eso tengo el pelo mojado. Y bueno, las niñas están durmiendo, creo que Mía se acaba de despertar, pero es que se había quedado dormida durante el trayecto de la cena hasta aquí. No sé cómo muy bien decirlo, del centro comercial aquí. Y nada, pues eso, que nos vamos a ir a dormir ya. Así que nada, que os mando un besazo gigante, que espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Que os quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta otra!